Así que estamos acá con Patricia Liliana Wasiak. Así que le digo muy bienvenida, Patri. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir en este sábado fresco, lindo. Así que muchas gracias a los oyentes también por... ¿No es cierto? Sintonizar. Nos acompañan temprano, ¿viste? Exactamente, un sábado fresquito que está como para quedarse un poquito más en la cama, pero está bueno esto de compartir. Y ¿qué pensaste, bueno, Patricia, vos? ¿Qué pensaste hoy que anoche, a ver, cuando te acostaste, que hoy tenías que venir a la radio y, a ver, a contar mi historia? Contame un poquito, porque me intriga saber eso. ¿Qué te imaginabas vos que iba a pasar hoy? A ver. Me acosté pensando que, bueno, que quizás lo que voy a contar va a ser inspiración para otros, ¿no? Uh-huh. Y de poder ayudar a otro que por ahí está con un diagnóstico, recién con un diagnóstico que devastador, darle esperanza y decirle que se puede, que todo en la vida, mientras haya vida, uno puede hacer lo que sueña. Comprendo. Y vos sabés que, Patricia, mirá, yo me animo a decirle a nuestra audiencia que muchas veces decimos nosotros, mirá, cuando estás pasando un mal momento, sobre todo por ahí en la salud, uh-huh, uno dice que se puede, dale para adelante. Tratamos de incentivar, de alentar, de motivarlos. Y a veces la gente piensa que es solo un decir. Y en este caso, en el tuyo, en esto bien concreto, hoy queremos justamente compartir esto de que sí se puede. De que sí se puede y que vos cuentes qué hiciste vos, qué te pasó a vos. Y sobre todo, Patricia, yo por ahí te conocí el lunes, ¿no? El lunes. Este lunes. Sí. Y bueno, así que nos encontramos este lunes. No indagué mucho por qué me habían recomendado a Patricia. Por qué me dijeron, mirá, Eduardo, justamente una... No sé si es amiga o no tuya, pero sí. María Virginia. Una compañera de lucha, sí. Ajá. Una compañera de lucha, fíjate vos. Bueno, María Virginia me dijo, Eduardo, yo a mí me encantaría que pudieran escuchar la historia de Patricia. Y bueno, así fue que llegamos a Patricia. Vamos a ver si después podemos contactarnos con María Virginia, si por ahí también nos está escuchando. Y bueno, y saber algo de lo tuyo. Pero como la gente no sabe quién es Patricia, me encantaría que vos me cuentes algo. Que a veces, ¿sabes qué le digo a la gente? Mira, vamos a poner acá un espejo grandote, ¿sí? Mírate al espejo, pero más allá de los anteojos, del color de pelo, de cómo estoy vestido, ¿no? Una mirada todavía un poquito más profunda. Bueno. ¿A quién ves vos? Mi nombre, bueno, como bien dijiste, Patricia Wasiak. Soy mamá de cuatro... dos niñas y dos varones que hoy ya son hombres y mujeres. La mayor está casada y tengo dos nietos. El segundo también es un varón, está casado. No tengo nietos todavía. Está viviendo en el extranjero. Lo extraño mucho, pero creo que pronto lo voy a ver. Después está Kiomi. Está soltera todavía, tiene un emprendimiento, tiene un servicio de estética, y después está Kira, que está estudiando en la universidad, recién comienza sus caminos en la universidad. Los demás ya han transitado el camino por la universidad y ya tienen su profesión, así que ya están, él comienza. Y bueno, yo también hace un par de años estoy casada, también, eso quiero también, uh-huh, contar, que estoy casada. ¿Cómo se llama tu esposo?
Mi esposo se llama Sergio. 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 Ajá. Bueno, tiene una función en estos momentos. Le tocó transitar camino en la como vicerrector en la Universidad Nacional de Misiones. Uh-huh. Y bueno, nosotros hace muchos años nos conocimos, nos casamos, tenemos hijos y bueno. Y hoy están los cuatro, ¿no? Sí, los cuatro hijos. Los cuatro. Cada uno sí, con su, sí. Dos nietitos, entonces. Dos. 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 Abigail y Francisco. Abigail y Francisco, los nietitos. Sí, sí. Patricia, ¿y dónde naciste vos? Yo nací en Oberá. Mi papá era un panadero. Se llamaba, o se llama todavía, Félix Basiak. Le llamaban Ñato, le decían, era el panadero de la Espiga de Oro, la panadería que nació con Oberá, como decían, la Espiga de Oro. Uh-huh. Mi papá falleció allá hace un par de años. Bueno, mi mamá, Elvira Benítez, bueno, vive acá en Posada. ¿Cuántos años tiene tu mamá ahora? Hace pocos días cumplió 76 años. 76. Tengo, a ver, tres hermanos, todos también, uno jubilado. ¿Viven por acá? No, mi hermano vive en Buenos Aires, ya tiene 60 años, estuvo en servicio en una fuerza, así que ya se retiró. Uh-huh. Tengo una hermana que sí vive en Oberá, más grande que yo, después un hermano, el cual se llama Alberto, que es muy conocido porque es tatuador. Tiene un... ¿Hace tatuajes? Hace tatuajes, Alberto, sí, y vive en Oberá. Ajá. Así que... Y después tengo una hermana que vive en España, que es la hija que tuvo mi mamá con su pareja. Uh-huh. Así que Griselda. Griselda. Exactamente. Así que Griselda está en España. Sí. Bueno, igual que Marcelo está en España. A Marcelo, tu hijo sí, el más grande, ¿no? Sí, el varón más grande, exactamente. Porque es el segundo hijo. Exactamente. Primero está, ¿cómo se llama la primera? Débora. Está casada. Después Marcelo. Sí, uh-huh. Débora. Patricia, y fíjate que cuando uno por ahí recorre la historia de una persona, vemos que cuando uno mira toda la película, uh-huh, de la vida, te das cuenta que la infancia fue muy importante para cada uno. Y vos naciste de Elvira y Félix. Sí, ¿no? Yo me tus crié, padres. Me crié sola con mi papá, porque, o sea, no. Mi mamá se vino a Posadas a trabajar y yo me quedé en Oberá con mi papá. Mi papá nos crió a nosotros, dos, tres hermanos. Que, uh-huh. Así que, bueno. Después entré a trabajar. ¿Y ahí qué te acordás cuando eras chiquita? Ah, bueno. ¿Vos? Y recuerdo que mi papá me llevaba a la escuela los primeros años, porque antes no había jardín de infantes. ¿Fuiste al jardín de infantes? No fui porque antes, pero sí primer grado. Me acuerdo que mi papá me llevaba a la escuela, quedaba en un barrio muy cerca de mi casa y teníamos que cruzar un potrero, me acuerdo. Ah, mirá. Para llegar hasta la escuela 530 de Villaluz. Esta escuela está situada cerca del Parque de las Naciones, en un barrio que se llama Villaluz, uh-huh, en Oberá. Así que, la verdad, tengo hermosos recuerdos, la verdad. Y justamente ahora está por cumplir años, aniversario de la escuela, y están pidiendo fotos. Y el otro día vi una foto que publicaron, que tiene una página de la escuela, y cómo íbamos a las escuelas antes, con estos portafolios, y que por ahí no había posibilidad de guardapolvo en ese momento, de que nos compren guardapolvo. Por ahí íbamos con la ropa que teníamos, la mejor ropa que teníamos, que nos compraban para ir al médico, para ir a la iglesia. Bueno, esa era la ropa que íbamos a la escuela, ¿no? Sí, digo, qué épocas. Muy, muy linda. La verdad que
me gustó. Tenés lindos recuerdos entonces ese tiempo. Muy lindos recuerdos de mi maestra, la señora de Marín, que aún vive todavía, y ella está en el grupo de la Feria del Libro de Oberá. Esa maestra me marcó a mí en mi infancia. Y también la maestra Elsa Avancini, de Stenberg, me acuerdo también. Uh-huh. De esas son dos maestras. Y otra persona también que me marcó en la vida fue... Fue una vecina que me llevaba siempre a la iglesia. Siempre me llevaba a la iglesia. ¿Y por qué crees que estas personas marcaron algo en tu vida? Y porque, bueno, mi papá pobre trabajaba, era un hombre de trabajo, como que no tenía mucho tiempo para hablar, ¿no? Para estar. Y esta gente sí estuvo en mi vida dándonos consejos. Lógico, tenían muchos alumnos, pero nos decían muchas cosas que me quedaron. Así que eso fue lo que me marcó. ¿Sí? Y bueno, al transcurrir los años, yo hice parte de la secundaria, después me quedé embarazada. Eso, fíjate, ¿cuántos años tenía cuando quedaste embarazada? 14 años. 14 años. ¿Hoy cuántos años tenés, Patricia? Hoy tengo 52. 52 años. 52. ¿Por qué pregunto eso? Porque así nos ubicamos un poco en el tiempo, ¿no? Con sí. Tus 52 años, ahora ya vamos tengo... vamos a contarle un poco a la gente. Y ya tenés tus nietos, ¿sí? Sí, qué lindo. Pero vamos a contarle un poco a la gente todo lo que fue pasando de esa mujer que a los 14 tiene el embarazo de su primer hijo, su primera hija, ¿no? Débora. Débora. Y de ahí para acá, todo lo que pasa en la vida de uno, ¿no? Bueno, eso por ahí, no sé si es conveniente contar. Bueno, pero es, Débora, después le conocí a Sergio, que me ayudó a criar a mis hijos. Sí, sí, sí. A mis dos hijos. Y bueno, nos casamos y ahí tuvimos a Kiyomi y a Kira. Y a Kira. Sí, Akira hoy es el más chiquito. El más chiquito, sí. Akira ya tiene 20. 20 años. 20 años. Sí, y Débora está con sus 36. 6 años. 36 ya, 37 ahora la semana que viene, el mirá. 6 de abril. Y bueno, cumple. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo a Débora. Sí, Oscar, ¿no? Que sí, que aunque hoy sábado por ahí duermo un poquito más. Sí. Ah, no, hoy es día de escuela de idiomas japonés de mis nietos, así que no creo que haya dormido. Un poquito más, los sábados se suele levantar más temprano para mandar a los chicos a la escuela de idioma japonés que tenemos ahí en el Parque La Nación, en la casa típica japonesa. Así que por ahí nos está escuchando. Vos sabés que cuando me contaste por ahí en la semana, cómo es, Patricia, que la cuando te quedaste embarazada, la primera reacción de tu papá fue enojarse. Porque obviamente no esperaba que ocurriera eso. Claro. Pero después cuando nació la bebé, todo el cariño del mundo. Exactamente. Y me llamó mucho la atención, yo había notado unas cosas, porque te preguntaba cómo fue por ahí ese tiempo en que vos fuiste caminando tu infancia, y me dijiste, ¿sabes cómo papá arreglaba las cosas cuando había problemas? Contanos un poquito para pintarnos la idea de cómo era ese tiempo. No, mi papá era una persona que no hablaba, sino que nos pegaba directamente. Sí. Pero yo creo que fue también su historia de vida también, que él vivió, fue huérfano, pobre, no tuvo una educación, digamos, se crió también de esa forma, los golpes. Sí. ¿Tu papá también fue huérfano de papá? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó con tu abuelo? A mi abuelo lo mataron en esa jugadas de truco, campeonato de truco, bueno, lo habían matado, mi abuela se quedó... ¿Tu abuelo de qué ascendencia era? Polaco. ¿Polaco? Sí, ahí en la zona de San Martín hubo un campeonato, es lo que me contaba mi papá. ¿Sí? Un campeonato de truco y bueno, mi abuelo había ganado y bueno, en eso, a la salida,
todo. En esa época andaban a caballo. Uh-huh. Estoy abandonando. Si mi papá ahora tendría que tener 93 años, imagínate. Sí, ¿cuántos? 96 tendría que tener mi papá ahora. Hace por lo menos 90 años. No, por ahí. Mucho más. Sí, sí, 90. Sí. Porque era chiquito mi papá uh-huh. cuando... No, tenía 11 años mi papá cuando... Cuando lo mataron sí, a su sí. papá. Sí, sí. Así que, bueno, quedó mi abuela a cargo sí. de... ¿Y tu abuela de qué ascendencia? Mi abuela italiana. Mi abuela era Marina Grassosetti. Así que venís desde los italianos, desde sí. los polacos, ¿no? Sí. Y de, paraguayo y de, también. Y de tu mamá paraguayo mi, también. Mi mamá, bueno, pues, imagínate la hermosa mezcla que brasilero tenés. Brasilero y paraguayo. Después hiciste pareja con alguien de ascendencia japonesa. ¿Sí? ¿No es cierto? Exactamente. Es un crisol de razas, sí, de verdad, sí, sí, ¿no? Exactamente. Patricia, vos sabés que, bueno, ahora cuando estamos andando esto, ya llegamos, estamos ahí en tu adolescencia, uh-huh. donde ahora sí comienza este transitar de tanta transformación. Aquí por Cadena Express estamos con Patricia y Liliana Wasiak, compartiendo hoy su historia, recibiendo mensajes al 3764-367262. Silvina Lazarte, buen día Eduardo, bendiciones y éxitos en este nuevo año de programa. Te mandamos un gran abrazo con Silvia. Estamos aquí con Silvia, me imagino, desayunando temprano, escuchando la radio, escuchando la historia. Van a ver lo que van a escuchar ahora. Así que un abrazo para ustedes, también para María Virginia Labat, ¿viste? Se contactó. Uh-huh. A Patricia, un abrazo grande. Y ella vale mucho, se lo dije muchas veces, ¿eh? Te mando un abrazo, gracias María Virginia. También otra amiga tuya, creo, ¿no? Uh-huh. Buen día, soy Ceci, estoy tomando mi mate, estoy ansiosa de escuchar a mi compañera de lucha, Patricia Wasiak, hermosa persona y de un enorme corazón, escucharla siempre es un placer. Gracias, Ceci. Gracias, gracias Ceci. Virginia. Gracias, sí, porque están, estamos en sintonía. Y bueno, acá estamos compartiendo un poquito esa infancia que yo siempre quería mostrarla. Y charlábamos recién con Patricia, bueno, ahora vamos al núcleo de lo nuestro, decíamos, ¿no? Porque para pintarle un poquito a ustedes de esta persona que nació allá en Oberá, de sus abuelos italiana y polaco, lo matan al abuelo, crece con su papá porque su mamá se viene para Posadas, ella queda sola con su papá, Félix, que falleció hace poquitos años, tres hermanos. Y, bueno, esa vida, quedarse embarazada a los 14 años, ahí nace Débora, después lo conoce a Sergio, uh-huh. ¿sí? Bueno, están los cuatro hijos hoy, ya tiene nietos, se convirtió en abuela, uh-huh. ahora Patricia tiene 52 años, pero resulta ser que entre los 14 y los 52 pasaron un montón de cosas. Y algunas de esas cosas son que, obviamente, cuando Patricia queda embarazada, tiene que suspender la secundaria, iba al segundo año de la secundaria y se cortó, porque había que ocuparse de los hijos. Exactamente. Pero, Patricia, si nos plantamos en ese tiempo, ¿qué pasó ahí cuando después pudiste retomar la secundaria? Sí, al cumplir 18 años, había la posibilidad de empezar a trabajar en el hospital, porque tenía justo una tía que trabajaba ahí. ¿Qué hospital? El Hospital Samec de Oberá. Uh-huh. Y bueno, justo era en el año 87, donde 88, donde hubo una crisis económica tremenda. Sí. Y bueno, surgió la posibilidad de trabajar en el hospital como mucama. Empecé como mucama. Exactamente. A los 19 yo empecé a trabajar. Me contabas que limpiabas los pisos del hospital, sí, ¿no? Sí, los baños también. Sí, los baños. Sí, bueno. Y a los 6, 8 meses más o menos, me llamó el director, en ese momento el doctor Roberto Moreira, uh-huh. y me dijo que le parecía bueno que yo cambiara a otro sector, así que pasé a trabajar a estadística y... Estuve unos años trabajando en estadística y después se reabrió la guardería del hospital y me mandó como responsable de esa área. Uh-huh.
Y en ese entonces... ¿Qué hacías ahí en la guardería? Y era la responsable de la guardería, hacía la planificación del personal, los insumos, y también cuidaba a los niños y bebés de la Pero guardería. no tenías terminada la secundaria. No, y en ese momento surgió una visita de la doctora Sandra Jiménez al hospital, estuvo conversando con el personal. ¿Te recordás qué año? En el 2003, más o menos, no antes, en el 90, no, en el 90 y pico creo que fue. Ay, la verdad que... No importa, bueno. Discúlpame que ahora no recuerdo. Sé que terminé la secundaria por esa que ella mencionó mucho, de que teníamos las mujeres que ir formándonos para ocupar lugares importantes, ¿no? De toma de decisión. Porque se iba a abrir el Instituto Misionero de Estudios Superiores, que iba a haber la posibilidad de jerarquizar al personal de la administración pública. Y dijo eso, pero para eso me dijo a mí en particular, me dijo, porque yo le dije, mire, yo a mí me falta todo. Y me dijo, mira, si existe el programa del CISTEP, ¿por qué no lo haces? Me dice, porque se va a venir cosas muy buenas para el personal de la administración pública, donde va a haber van a ser un instituto de estudios superiores, una tecnicatura. Dice, y fíjate, si a vos no te gusta la parte, porque yo dije enfermería, me parecía que iba a costar mucho, porque yo, el dolor ajeno es como que me costaba mucho ver a una, por ejemplo, a un bebé, canalizarle, ponerle una sondita, una vía para el suero, es como que me dolía mucho ver el dolor de otro, y en los ancianos. Entonces me dijo, no, pero va a haber otro tipo de estudios como terciarios, me dijo, como administrativos, como vamos a hacer también de, va a haber como de otro tipo de formación, me dijo. Bueno aquí pero quiero... lo primero me dijo, hacer la secundaria y después veremos. Y es cierto. Por eso, Patricia, mirá que el lunes cuando estuvimos charlando en tu casa, o al menos el lugar donde estás viviendo ahora acá, transitoriamente en Posadas, porque tu casa está en Oberá. Claro, ¿no? Yo vivo en Oberá, ahora me estoy yendo. Sí, y ya te estás yendo enseguida para allá. Pero la, yo había notado, mirá acá en nuestro cuaderno, y la que terminaste la secundaria a los 26 años. Exactamente. Año 98. Ese año terminé. Por lo tanto, esa conversación con Sandra Jiménez fue antes del 98. Sí, fue antes. Pero el punto central no importa el año, ¿no es cierto, Patricia? Sí, sí. Importa que cuando alguien te dijo, mirá, termina tu secundaria. Claro, ahí no sé si era ella realmente por eso. Pero ¿viste? Sí me quedó que ella dijo esto de estudiar la carrera terciaria. Y esa carrera terciaria es la tecnicatura en administración y gestión de políticas públicas. Exactamente. Esa es la que hiciste vos. Y sí, hice la tecnicatura al principio y ahí conocí a la profesora Cristina Báez, que es licenciada en, hizo en la UNAM también en el 77. Justo me quedó eso. Cristina Báez vive en San Javier, ella es profesora del IMES, yo la tuve en San Javier, yo hice el primer año de la tecnicatura. Ella es oriunda de San Javier. Y siempre me motivó a que continúe, porque yo en ese transcurso que cursé ese año tuve muchos problemas de salud con mi papá, que me dificultaba a veces, y también por otro problema de salud de mi hijo. Así que era como que me costaba un poco, quería a veces dejar porque decía no podía seguir, y ella me alentaba a que continúe. Porque también ahí empecé a tener los signos de esta enfermedad, los síntomas, ¿sí? ¿Qué enfermedad tenés? Esclerosis múltiple. Me dificultaba porque nosotros teníamos que caminar del SIC de San Javier hasta la terminal. Era un trayecto bastante largo y me dificultaba mucho caminar eso. Y muchas veces mis compañeras caminaban, que eso también
tengo que contar que tuve tengo una amiga que es Claudia Pérez, que también hicimos juntas. Ella también me ayudó a que yo continúe, porque muchas veces me decía, Patri, dejá, yo termino esto, si no podés dejar, yo después te paso. Porque a veces me tenía que venir antes o a veces no podía ir a las clases. Y bueno, con ella, junto a ella y otras tres compañeras, terminamos la tecnicatura, después se trasladó a LEM. Y después surgió esto de hacer la licenciatura. Una vez que terminé, me costó mucho terminar porque justo en esos 3 años de la tecnicatura tuve a mi papá muy enfermo, enfermo, y también a un hijo mío. Y un hijo tuyo también que estaba enfermo. Sí, estuvo enfermo y bueno, y Akira también, que necesitaba ayuda en cuanto a terapia. Uh-huh. Aquí tiene una condición que es autista, uh-huh, en un grado no tan grave, digamos leve, pero igual necesitaba hacer una serie de terapias. Tenía en ese momento 7 años. Sí, y en todo ese contexto, ¿a vos te vino bien poder estudiar sí, algo? Sí, sí, sí. Era de ahí. Exactamente. Yo era como que mis hijos me ayudaron muchísimo. Débora, en ese momento, me ayudó mucho a llevar las terapias a Akira mientras yo tenía clase. Cuando tenía que venir a Posada también a hacer la licenciatura, Débora también, estaba soltera, estaba uh-huh, cursando, estaba haciendo la tesis ya de la facultad. Entonces como que tenía un poco más tiempo y se dedicaba a llevarla a las terapias a Kira. ¿Jugaste hockey alguna vez? Sí, también antes de tenerle de Akira. Ajá. Jugué, sí, hasta los 26 creo que jugué, sí, jugamos. ¿Y ahí sentías algo en sí, las piernas? Ahí sentía que muchas veces quise correr y era como que tenía cemento en las piernas, que no podía hacer una picara así como correr cuando venía la bocha. Ajá. Para como que te sentías amurada al piso. Exactamente. Pero no le daba importancia, porque decía, bueno, el cansancio, yo ya... Pensabas todo otra cosa, ¿no? Sí, menos, bueno, después desde que trabajaba como administrativo en el hospital, muchas veces sentía que tenía vértigo, visión doble, pero siempre decíamos que era el cansancio, porque yo cursaba esta tecnicatura, después, bueno, la licenciatura. Tenía a mi papá enfermo, mi hijo enfermo. Era como que le culpaba el estrés. Uh-huh. Y así pasaron. ¿Qué te pasaba cuando me contaste otras cosas? Ah, sí, cuando a veces preparaba mate, a veces me quemaba y no sentía el dolor. Sentía, mis compañeros me decían, pero vos no sentís que te estás quemando. Y no, entonces cuando miraba así tenía roja la mano, cuando a veces cebaba al mate, y como tenía ese temblor en las manos, como el Parkinson, así que se tiembla las manos, a veces cuando cebaba al mate se me iba para cualquier lado. Y yo no me daba cuenta porque a veces estaba tan concentrada en otras cosas, de que tengo que hacer esto, tengo lo otro, y iba a preparar el mate rápido. Y me quemaba y no tenía sensibilidad. Y eso no me daba cuenta. Y empecé a notar cuando quería escribir y me salía como las palabras, así como los niños cuando empiezan a aprender a escribir. Así, una letra muy infantil, digamos. Uh-huh. Y yo solo, mi letra no era esa. Entonces digo, ¿qué me está pasando? Pero dejaba pasar nomás, no le daba importancia a esas pequeñas cosas que fueron pasando. Y en cada 3 meses sentía como algo en el ojo, era como que iba y venía, en el ojo picazón, como que tenía algo en el ojo, como una basurita. Y eso,
o dolor en la vista, tenía que usar lente de sol, decían, uy, esta se ve que tuvo una mala noche y anda de... No, no sé, me cargaban, mis compañeros me decían, che, me dice, ¿cómo vas? Caminás así, te vas a un costado, ¿qué te pasa? Me digo, no. Como que estuvieras borracha, ¿no? Exactamente. Y bueno, me consultaba así de pasillo, que uno eso hace mal en el trabajo, le pedía a algún médico, doctor, ¿por qué no me pide una placa para ver si no es la cervical o algo? Porque yo siento que me voy a un costado. Y bueno, me pedían una placa. Sí, tenía como una hernia pequeña, se veía, pero pequeñas hernias que todo el mundo tenemos con el transcurso del tiempo, era como insignificante. Me decía, no, esto es... También le decía, doctor, tengo dolor de cabeza, ¿qué me puede recetar? Bueno, me recetaban para el vértigo, así algo. Pero era siempre consultas así de paso, y eso no hay que hacerlo. Sí, aisladas, ¿no? Aisladas, sí. Bueno, el punto es que, ¿por qué estamos contando esto? Porque, a ver, por ahí un poquito, porque yo ya vi la película un poco más entera, pero quiero contarlo, ¿no?, a nuestra audiencia, de que todos los distintos síntomas que fueron apareciendo después de los 20 años de Patricia, y que después terminaron siendo lo que vamos a llegar ahora, que le diagnosticaron esclerosis múltiple. Exacto. Y bueno, pero venía pasando eso, se quemaba así las manos, todo lo que ella contó, el mareo, los permanentes dolores de cabeza, y cómo escribía. ¿El habla también te afectó? Sí, hablaba como que también así como... borracho, así, sí. Que me, como que quería decir una palabra y no me salía, es como que la rastreaba, la arrastre, así, sí. Cuando uno ve a alguien que está con excedido un poquito de bebida, por ahí que arrastra un poquito la... Sí. Y eso también notaba, pero era todo... Le culpábamos al estrés, que puede ser que era el agotamiento de estudiar. Y al final no era nada que ver de eso. No, no. ¿Pero y ahí qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Ahí había fallecido mi papá, porque yo también no me podía dedicar a mí, decir, voy a ir a hacerme estudios o a consultar con otros médicos en Posada. Porque eso implicaba de que tenía que estar varios días... Y dejarlo a tu papá, exacto, etc. Mi papá. ¿Y en qué año falleció tu papá? Mi papá falleció en el 2018, hace 9 años, va a ser ahora en octubre, ahora no, 9 años. Sí, y cuando falleció mi papá me paralizó la mitad del cuerpo después de entierro y yo... A ver, después del entierro, ¿qué te pasó? Sí, amanecí, como que se me había adormecido la mitad del cuerpo. Es como que... Y pensamos que era como una crisis de nervio o algo así. Ahí me internaron, me pusieron corticoides y mejoré. Mejoré y... Bueno, después vino la Navidad, porque mi papá falleció en octubre. Vino la Navidad, también tuve un episodio así, que yo suelo cocinar para la fiesta, suelo preparar los pancitos para hacer el vitel toné y comer, bueno. Y pensé que como había amasado y había hecho también pan dulce y eso, era que me había adormecido el brazo. Y dije, capaz que era eso, capaz un mal movimiento. Entonces ahí fui a consultar a un médico clínico, una doctora clínica, y me atendió y me pidió una resonancia. Y ahí me hicieron la resonancia y salieron como que una imagen en el cerebro que ella, el que me hicieron, interpretó el médico, que era una CV isquémica de vieja data. Ese era el informe médico. Esa imagen que se podía ver, se podía hacer. ¿Y ahí qué hiciste?
Y le mostré a la doctora y la doctora, o sea, le llevé los estudios y la doctora me dijo, no, esto a mí me parece que no es una CV, esto me parece que puede ser un tumor, me dijo. Mira, yo te voy a ser sincera, vos sos mi compañera de trabajo, esto no, no podemos quedarnos con esto. Anda a buscarle a tu médico, que es Laudelino. Y ¿qué especialidad tiene el Laudelino? Neurocirujano. Él hace la parte de neurología porque en Oberá no tenemos en el hospital, ni ahora sí tenemos un neurólogo que viene para de sí, Posadas. En ese momento no había. No había. Entonces, la obra social me pidió, bueno, yo vine a Posadas y me atendió un médico, el cual me pidió una serie de estudios y todos se hacían en su instituto. Y bueno, la obra social me dijo que no, que me pidió una resonancia. Ahí me hicieron en el Madariaga con el resonador de alta resolución y ahí sí salió que tenía focos desmielinizantes. O sea, me hicieron de cerebro y de médula. Y ahí en los dos lugares salieron focos desmielinizantes. Y que necesitaba para confirmar una esclerosis múltiple, otros estudios para... Y la obra social, auditor de la obra social, me derivó a directamente a que vaya al Instituto Fleni, que es un instituto de neurología, uno de los mejores que hay en Latinoamérica. Sí, y fíjate que ahí, Patricia, mirá, yo había buscado que la esclerosis múltiple es un trastorno en el cual el sistema inmunitario del cuerpo produce, ataca la cubierta protectora de las células nerviosas del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal, llamada vaina de mielina. Exacto. Esta vaina suele compararse con el aislamiento que tiene un cable eléctrico. Exacto, y eso es la que eso hace. Es lo que empezó a pasar en tu cuerpo y empezó como a tocarse los cables, ¿no? Es como cuando hay cortocircuitos, como así. Sí. ¿Sí? Sí, y es que no llega la información a tiempo cuando, por ejemplo, dar los pasos, tarda en llegar la información, es por eso que me cuesta dar los pasos. También a veces cuando quería decir, inclusive cuando yo estaba haciendo la licenciatura, me iba, preparaba el examen, o sea, para rendir la materia, y llegaba el momento y no me acordaba de nada. Tenía que volver a otra mesa, prepararme para otra mesa. Y así, o sea, a mí me costó mucho estudiar, pero fue el estudio que me ayudó a también a ejercitarme, porque esto también en la cabeza hay que... Te ejercitó el cerebro un poco, ¿no? El cerebro, sí. Para ¿y ahí que, cuando te fuiste al Fleming, qué pasó? Y ahí me internaron. Me internaron, me hicieron un montón de estudios. Ahí se confirmó esclerosis múltiple. Sí, porque me hicieron una punción lumbar, donde hacen el estudio monoclonal, que es un estudio específico que inclusive acá se hace esa extracción de líquido y se manda a este creo que son dos laboratorios en la Argentina que hacen, donde se confirma que es... Patricia, y eso, mira, tengo anotado aquí con vos, 2016. Exacto. Te dicen que esclerosis múltiple. Ya ahí sabías que tenías esclerosis múltiple. Y bueno, ahí fue con la doctora, me dio el alta y me dijo, bueno, antes de irte, pasa por el consultorio, que necesito hablar con vos. Así que me fui al consultorio después del alta y me dijo, bueno, finalmente tenemos tu diagnóstico. Me dijo, es una esclerosis múltiple. Y me dijo, y estas son las posibilidades que tenés. Me dijo, no es una enfermedad que te vas a morir, porque no. Pero sí, esto te va a acompañar, no tiene cura, esto te va a acompañar el resto de tu vida, me dice. Me dijo que voy a ir teniendo dificultad, me dijo, vas a poder. Y me giró el monitor de la computadora y me mostró una persona en silla de ruedas, una mujer en silla de ruedas. Y yo la miré asombrada y le dije... ¿Te choqueó eso? Sí, le digo, pero yo no voy a quedar con silla de ruedas, le dije. Yo voy a hacer todo lo que usted me indica para no llegar a eso.
Muy bien. Esa fue tu determinación. Exactamente, le dije. Y me dijo, vas a necesitar tomar una medicación. Hay varios tipos de medicamentos. Yo le digo, sí, recéteme nomás, tranqui nomás, porque yo puedo comprar. Le digo, y también cuento con dos obras sociales, que la de mi marido y la de la cual yo trabajo, que es un seguro provincial de salud, porque el IPS no es una obra social, sino es un seguro provincial de salud, y que me va a cubrir la medicación. Me dijo, y recéteme, porque yo puedo comprar. Y me miró y me dijo, la doctora me dijo, no, estos son remedios de alto costo. Pero cuando ella me dijo alto costo, yo pensé que era, no sé, no como un valor de una, en ese momento era el valor de un auto 0 kilómetros. 84,000 pesos salían en el 2016, y eso valía un auto en ese momento. Y me dijo, bueno, con esto vas a tramitar para poder acceder a esta medicación. Seguro la obra social te va a pedir que gestione el CUT. Y yo sabía muy bien lo que era el CUT, porque yo trabajaba en la Junta Médica de Discapacidad. Justo recién se estaba formando esto de la Junta, de hacer el CUT, porque antes era... Bueno, entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer todo lo que usted me diga, y voy a hacer todo para hacerle frente a esta enfermedad. Y ahí te volviste para Vera. Sí, y en ese transcurso del viaje, yo dije, yo tardé más o menos, no sé. ¿Cuántos años? 20 años más o menos. 20 años hasta... Hasta llegar al diagnóstico. Al diagnóstico. Mira, digo, teniendo las posibilidades de ir a los médicos. ¿Y qué serán las personas que no tienen ni un tipo de cobertura, que van al hospital y deambulan al hospital, consultan con un médico clínico, van a uno, van a otro, y tardan en llegar, digo yo? Entonces yo vine. ¿Hablaste con un médico? El doctor Laudelino, justo que él era mi médico, y le dije, doctor, vamos a hacer una oficina para ayudar a la gente a llegar al diagnóstico en forma temprana, y para que tengan un tratamiento, una vez que tengan diagnóstico, gestionar la medicación, para que no... ¿Y qué te dijo ese doctor? Y él me dijo que sí, que me acompañaba a eso, así que hablando, quedamos en eso que íbamos a hacer. Después surgió la posibilidad de ser parlamentaria. Acá en... Sí, y ahí cuando hablaste con ese médico, ¿sirvió algo para tu vida? Sí, porque yo me propuse de que iba a ayudar a las personas a que no demoren en un diagnóstico. ¿Y con... ¿Sentiste que te escuchó? Sí, que me escuchó, y después hablé con el director, que el doctor Mielinsu, que en ese es nuestro director de zona, y le dije, doctor, necesitamos su apoyo, porque yo dependo del director, Mielinsu, que es director de zona. Necesitamos tener un espacio donde ayudarle a las personas, porque una persona sale del consultorio del médico clínico, le dice, interconsulta con el neurólogo, o interconsulta con el genetista, o sale de ahí, no sabe a dónde tiene que ir. Entonces, a través de esta oficina, se gestionan los turnos con la genetista, con el neurólogo, con los especialistas, diversos especialistas que cuenta acá el Hospital Madariaga, que eso quiero también destacar, que nosotros tenemos en un hospital. La salud pública en Misiones es extraordinaria. Nosotros no valoramos lo que tenemos. Como misioneros tenemos que valorar, porque acá contamos con 6 neurólogos, especialista en endocrinología, especialista genetista, que hay pocas provincias que tienen genetista. Nosotros contamos en pediatría y en clínica médica, en de adultos. Eso quiero destacar, que en nuestra provincia contamos con aparatos resonadores, por ejemplo, de alta definición. Uh-huh. Y cuando ahí lo conociste a Laudelino, entonces te sentiste acompañada. Claro, y ahí hablamos con estos directivos, y hablamos con el director, de ahora el ministro, el doctor Javier González, Héctor Javier González. Le dijimos, ¿será que usted no nos da un espacio en el hospital para tener esta oficina? Y él
nos hizo un espacio, nos hizo un espacio. Bueno, en eso quiero contar también, que en el Parlamento de la Mujer yo propuse, fui parlamentaria, que me cedió la banca, en ese momento estaba la diputada Rosana Argüello, que fue la que me cedió la banca, y presenté el proyecto en el Parlamento de la Mujer que haya en los tres hospitales de la provincia, porque nosotros ya teníamos esta oficina en Noverá y estaba dando muy buenos resultados. Entonces que haya en los hospitales, por ejemplo, de nivel 3, como El Dorado, San Vicente, Oberá, bueno, que haya una oficina donde se pueda orientar a los pacientes cuando tienen un hijo o una persona con un diagnóstico poco frecuente, digamos. Sí, porque yo cuando me dieron el diagnóstico de esclerosis múltiple, yo no sabía lo que era, no conocía a nadie. No, y por eso Patricia, mirá, eso que contaste, que aparece ahí Lau de Lino en tu vida como el neurocirujano, sí, dijiste, sí, ¿no? Fíjate vos lo que quiere decirte. Hola Patricia, ¿cómo estás? Quiero agradecerte, Patri, agradecerte por permitirme formar parte de este equipo de trabajo en enfermedades poco frecuentes, esta oficina que nació allá hace un tiempo en Oberá y que hoy en día ya tiene toda una entidad, ya tiene el apoyo de una ley provincial, una ley nacional, donde tú supiste motorizar todos esos espacios. Y más allá de eso, también esa capacidad que tenés de ver en la necesidad de otra persona un problema que haces propio y que podés de una forma u otra llevar adelante una solución. Eso no lo hace cualquier persona, solo personas con el corazón, el carisma y la convicción que tenés vos pueden llevar a hacerlo. Yo, la verdad que es un honor poder formar parte de tu equipo. Es una alegría poder conocerte, vos sabes que te aprecio mucho, te quiero y espero que sigas así. Contás conmigo para lo que necesites. Un fuerte abrazo, Patri. Fíjate, ese audio te mandó Mauro. Muchas gracias, la verdad no. Que no. Y Mauro te está escuchando ahora. Y el doctor, sin él yo no hubiese también, él me dio la fuerza para que bueno, yo... Por eso vamos apuntalando un poquito esto. Sí. Que vos estás haciendo. Fíjate, Patricia, mirá, cuando puede contactarme con él por teléfono, me dice, mirá, Patricia es dinámica, comprometida, solidaria, con capacidad de generar redes, trabajo, etcétera, etcétera. Porque él me transmitió lo que estás diciendo ahora, de que con lo que a vos te pasó, esa mujer, por eso quería pintar, por decirlo así, contar un poco de tu vida, que a los 14... se queda embarazada su primera hija, ¿sí? Atraviesa muchas experiencias de escasez, de necesidad, de situaciones difíciles, pero va avanzando, juega al hockey y empiezan a aparecer estos síntomas de la esclerosis múltiple allá por los 20 años. Pero recién a los 40, tiene 44 años, tiene el diagnóstico, tenés esclerosis múltiple. ¿Cuántos años perdiste, entre comillas, creías vos, en saber la enfermedad, ¿no? Sí. Padecías los síntomas. Entonces Mauro dice, qué importante fue cuando ella volvió de Buenos Aires con esa determinación de decir, yo no quiero que otra gente que esté atravesando situaciones similares por enfermedades poco frecuentes estén perdiendo tanto tiempo, dando vueltas, no sabiendo a qué especialista ir, porque es como agarrar una cubetera de hielo y todos son compartimentos estancos. No hay una vinculación entre ellos. Entonces dijiste vos, ¿por qué no armamos esa oficina? Uh-huh. Armamos esta oficina que nuclee un poquito y que ya sepamos, que acelere un poquito el proceso, porque todo lo que puede anticiparse puede ayudar, puede dar una mejor calidad de vida. A veces es irreversible el resultado final, pero el mientras tanto importa mucho. Exactamente. Y bueno, a eso te dedicaste. Así que gracias, sí, Mauro. Gracias al doctor. Realmente sin él yo tampoco podría estar hoy haciendo esto, porque
Él y otros médicos también. Que ¿Hay cada... otros médicos que aparecieron ahí? Sí, hay el doctor Pintos, hay varios médicos que me piden los turnos porque ellos empiezan a sospechar. Hicimos muchas jornadas de enfermedades poco frecuentes. Estamos este año también, tenemos, ya hicimos y vamos a hacer un calendario para ir haciendo con profesionales de acá de la ciudad de Posadas, especialistas que van a dar charlas a los promotores de salud, a los médicos de atención primaria de la salud, como así también al público en general, para que vayan a conocimiento y también que los pacientes y sus familias se sientan acompañadas con el equipo médico. Y fíjate que el impacto que fue teniendo lo que empezaste a hacer allá en la gente, que entre todos conociste ahí una doctora, ¿no? Fíjate si la conoces a Sí. esta doctora. A ver, escuchame un poquito. Hola, Patito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, querida amiga? Espero que estés bien, ¿sabes? Yo estoy muy feliz por todo este reconocimiento que te están haciendo y sé que te lo mereces. Me imagino tu cabeza pensando en este momento todo lo que vas a poder lograr con esto. No en el sentido personal, ni es una cuestión de vanidad, ni de ego, sino todo lo que vas a poder, digamos, transmitir a través de este medio con respecto a lo que son las enfermedades poco frecuentes. O sea, te veo feliz con esto, ¿viste? Que vas a poder hacer un montón de cosas y vas a poder llegar a un montón de gente y vas a poder concientizar sobre las enfermedades poco frecuentes. Así que estoy muy feliz por eso. Sabes que te quiero un montón. Sé de tu lucha en todos los aspectos, sé todo lo que le pones, por eso mi admiración también. Y bueno, y sabes que acá siempre, siempre vas a tener a alguien con quien contar, ¿sí? Voy a estar dispuesta y disponible para lo que vos necesites. Así que bueno, contá conmigo, amiga. Te quiero muchote, muchote. Y bueno, yo espero que tu voz a través de esta radio pueda llegar a un montón de gente y concientizar justamente que esa es la idea sobre lo que son estas enfermedades. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Espero verte pronto, te extraño. Ay, te cuento que estuve por tu barrio ayer, antes de ayer, mirá cómo son las cosas. Llovía un montón, me bajé del auto para entrar a la salita y dije, oh, bueno, acá no va a haber nadie, la voy a pasar bien, no voy a atender nada porque re llovía. Y resulta que llego allá y estaba lleno, Pato, ¿viste? Y me acordé de nuestra última conversación que me dijiste que hay mucho para hacer en ese barrio y bueno, ahí te di la razón. Así que después te voy a contar lo que tengo ganas de hacer ahí en el barrio, pero bueno, será una charla, matecito o café mediante, ¿sabes? Te mando un gran abrazo de nuevo, otro más y infinitos más. Y espero que estés bien. Y bueno, y me encanta que te pasen estas cosas porque sé que tu voz va a llegar a un montón de otras personas. Así que te mando fuertísimo abrazo. ¿Quién es? Mi amiga, la doctora Betina Escobar. Sí, ella también, también es parte de nuestro equipo, en la parte de pediatría, ella también Betina es pediatra. es pediatra y trabaja en atención primaria de la salud y también trabaja en neonatología. O sea que, Qué lindo. Le mandamos un saludo a Betina. exactamente, un saludo grande a mi gran amiga. ¿Vos sabés la cantidad de audios que tengo de Betina que puso contando quién es Patricia? ¿Cómo me dio un panorama? Pero para poder comprender, Patricia, porque a veces es, yo admito ahora mi parte, es complejo poder mostrar a veces todo lo que es un invitado. ¿Viste? Y me pasó un poco eso con vos ahora. ¿Me comprendés? Porque... Porque no es lo mismo que yo te cuente, porque yo te puedo contar un montón Sí, que otro viste. no. Pero cuando la Bueno. otra gente, para que vos veas lo que va produciendo en otras personas. Y mirá, te cuento... De todo lo que dice Betina, mirá los mensajes que va a estar recibiendo. Mirá, dice, por ejemplo, Silvina le dice, te dice, qué increíble historia la de Patricia. Una genia, qué agradecida, qué positiva esa señora. Mónica del Dorado, un fuerte abrazo a Patricia. Los años pasan, la ansiedad, la incertidumbre y la burocracia que rondan toda esta situación, pero su fuerza de voluntad, decisión y fortaleza la sostienen para hacer frente a esta difícil circunstancia. Es muy valiosa la información y asesoramiento que hacen a la gente. Ya es mucha la carga del paciente y de la familia que lo acompaña, pero que hayan personas que asesoren, orienten y hasta a veces comprendan la situación, eso es súper valioso. Esteban, hola Eduardo, hoy quiero dirigirme a Patricia y decirle que me identifico totalmente con su historia.
Desde el 2013 estoy transitando una situación parecida, casi calcada a su historia. Hoy aún no tengo un diagnóstico claro. Pasé por estudios con especialistas en Posadas, en el FLENI, en el Hospital Británico, en Buenos Aires, y todavía estoy en la etapa de estudios. Te felicito por tu proyecto de acompañamiento, a vos, Patricia, porque eso es fundamental para quien pasa por esta situación. De corazón, gracias por esa determinación. Gracias, Esteban. Mirá vos, algunos de los mensajes de Esteban, gracias, Esteban, de lo que va produciendo, fíjate, con tu enfermedad, ¿en qué transformaste vos tu dolor? ¿El dolor desapareció? No. ¿No es cierto? Está con vos. Está conmigo, pero yo veo que a otra gente la pasa peor. Peor. Así que si yo puedo aliviar un poquito su mochila, su pesada mochila, diciendo acá estoy, ¿qué necesitas? Tal es así que gracias al doctor Cecino, hoy tenemos una ley, el programa de atención a pacientes con ELA, que justo me llegó un paciente, varios pacientes a través de las redes sociales que necesitaban turnos en el Madariaga en la época de, estamos saliendo de la pandemia. Y bueno, a través de las redes fui conociendo a personas, bueno, le pasé el dato al doctor al doctor Cecino, bueno, y se hizo en el 22, salió la ley del programa de atención de pacientes con ELA, donde cuentan con el tratamiento, con la atención, con estudios, todo a través del Parque de la Salud. Bueno. Y también quiero contar, también hay una persona muy especial que me ayudó muchísimo, que es la licenciada Mónica Ludajowski, que es la directora del Instituto de Genética. Y ahora quiero que me cuentes eso, porque acá también tengo otras preguntas. Sí. Ella, sí, vamos a una breve pausa musical con Ariel. Estamos con Patricia Wasiak, esto es Algo que Contar, el programa de la radio que cuenta historias con valores. Pasaron, mirá, 40 minutos de las 9 de la mañana y los últimos 20 los vamos a aprovechar muchísimo. Y ya pasaron 43 minutos de las 9 de la mañana. ¿Cómo va la mañana? Rápido. Estamos aquí con Patricia Liliana Wasiak. Patricia tiene esclerosis múltiple. Supo del diagnóstico en el año 2016. Pero para eso pasaron casi 20 años con la enfermedad, con los síntomas. Y no sabía bien cómo tratar. Tampoco estaba en la provincia organizada de una manera para que uno pudiera distinguirlo rápidamente, y cuando ella lo supo y tuvo esa determinación, lo habló con el doctor Mauro Laudelino en Oberá, y se fueron sumando otros profesionales, constituyeron esa oficina para la atención de pacientes con enfermedades poco frecuentes, para poder organizar, gestionar eso, y eso empezó a dar resultados, y hoy se convirtió esa oficina en un nexo entre pacientes distribuidos en toda la provincia de Misiones, con los profesionales que están trabajando aquí en Misiones, profesionales de la salud, y haciendo uso de la tecnología que también está aquí en la provincia. Así que ese camino de Patricia, en el 2017 ella se recibió, terminó su licenciatura en Administración y Gestión de Políticas Públicas, está, como dice, llevando siempre consigo la enfermedad. Pero en ese camino lo que ella quería era ayudar a que otros no tarden tanto en el diagnóstico. Así que por eso estamos charlando, recibiendo sus mensajes al 3764-367262. Hola Eduardo, te estamos escuchando desde temprano, hermoso programa como cada sábado. Muchos cariños a vos y a la invitada de hoy, buena semana y feliz Semana Santa, un abrazo enorme, te mandamos Raquel y Alejandra, hay también los perritos, tus oyentes de cada sábado, más vale Raquel, muchas gracias por estar ahí, gracias a todos, gracias también Lucy, que también hizo una consulta, ahí ya lo derivamos con Patricia, para que pueda ayudar. Acá hay otro mensaje que nos dice Ceci, dice, la enfermedad no limita nuestra capacidad de resiliencia, de superación, de lucha,
siempre con amor y perseverancia podemos lograr infinidades de cosas. Patricia, con obra, lo demuestra e incentiva a ir por más. Vamos, Patri, tenemos mucho trabajo. ¿Sí? Y eso es lo que fíjate que estás aprendiendo, porque fíjate que contame esto cuando conociste a la genetista. Sí, la licenciada Mónica, uh-huh. Ella, gracias a un proyecto que presentaron en la Cámara en el 2011, se creó el Instituto de Genética Humana, tenemos en el Parque de la Salud. Ella cuenta con un equipo de profesionales están en el Instituto de Genética, donde hacen todos los estudios genéticos, como así también tienen trabajadores sociales. Hay una trabajadora social en el pediátrico y otra que es Denise Sánchez, y la otra licenciada en trabajo social, que es Guadalupe es el apellido. Uh-huh. No me puedo acordar el nombre. Laura. Y también contamos con una persona muy importante en este equipo, que es Steffi. Steffi es la secretaria. A través de ella gestionamos los turnos. Como así también tenemos a las genetistas, que es la doctora en pediatra genetista, que es la doctora María Eugenia Hayes, y la doctora Espíndola, que es la genetista de clínica médica, o sea, en adulto, Rosana Espíndola, que trabajan en el Parque de la Salud. Y también contamos con un psicólogo. Eso es una parte fundamental, la salud mental. ¿Esa oficina dónde funciona entonces? No, esto trabajan en el Hospital Madariaga, la parte de genética. Ajá. Y en el pediátrico también en la parte de genética niños. Y fíjate, Patricia, si ahora alguien que nos está escuchando en este momento o está pasando una enfermedad así, una enfermedad poco frecuente, a ver, o tiene algún familiar o algún conocido, ¿a dónde recurre en este momento? En estos momentos, bueno, tiene que acudir al médico, principalmente, sí, que derive en caso de necesitar, por ejemplo, ya tiene el diagnóstico. Uno que ya tiene el diagnóstico tiene que gestionar, por ejemplo, turnos, se puede comunicar conmigo al 3755-651016 para gestionar los turnos en el Madariaga o en el Hospital de Oberá. ¿Podés repetir de vuelta tu número celular? 3755-651016. Yo trabajo todo el 24/7 con el teléfono. O sea, ¿nos permitís publicarlo también en nuestras redes sociales? Sí, se pueden comunicar conmigo, lo podemos gestionar en caso de necesitar algún médico especialista que atiende en el Hospital de Vera. Yo le gestiono también en el Hospital de Vera, como así también en el Hospital Madariaga. Y también si necesita hacerse algún estudio, que análisis, resonancia, también a través de la oficina gestionamos estos turnos. Algunas veces, como está saturado a veces el Hospital Madariaga en turnos, nosotros sí tenemos en el turno disponible, le gestionamos en el Hospital de Vera. Bueno, Patricia, y otra cosa, porque miro nomás por el tiempo, ¿no? Hay todavía varias cosas para preguntarte, pero así con la esclerosis múltiple, ¿cómo te sentís como abuela? Ah, me siento muy bien. Estoy feliz de tener esto. Son el motor a veces, como dicen, porque a veces me siento como desganada, ya cansada, porque esta enfermedad es bastante... Quiero saber cansada. ¿Cómo te sentís? Me siento feliz. Realmente me siento feliz por la familia que tengo, por los hijos que tengo, y bueno, y por mis nietos que tengo. La verdad que fui bendecida por el matrimonio que tengo, mi marido, que me apoya al 100% de las cosas. Un abrazo fuerte a Sergio, ¿no? Sí, la verdad que es... ¿Y los nietitos también? Sí, por supuesto, mi nieto. Y escuchalos un poquito. Hola, abuela, te queremos mucho. Hola, abuela, te quiero mucho. Eres la mejor abuela. Ay, qué amor. ¿Quiénes son? Abigail y Francisco. ¿Viste? Sí. Ellos también quieren saludarte, ¿no?
Sí, ya, mi amor. Eso forma parte de esa felicidad que sentís hoy. Sí. A pesar de todo esto que estás contando, ¿no? Sí. La verdad que son... Y fíjate que uno, bueno, 4 hijos, me dijiste, ¿no? Uh-huh. Así que Marcelo, Débora, Kiomi, Akira. Uh-huh. Y los 4 no están en Argentina. No. ¿Sí? ¿Quién no está? No está Marcelo, está lejos. ¿Marcelo dónde se fue? A España. A España. Se casó y se fueron con Agustina. ¿Lo extrañas a veces? Sí, pero gracias a la tecnología ahora hacemos videollamadas, le veo. ¿En serio? Sí, estamos comunicados. Cada tanto nos hablamos. La verdad que extraño, porque antes estaba en Buenos Aires, pero de seguido venía para Misiones a visitarnos. Pero ahora está tan lejos. Y bueno, pero a veces es bueno escucharlo, ¿no? Hola, mami. Espero que estés muy bien. La verdad que te felicito por todo lo que venís haciendo, todo el esfuerzo con este problema de salud. Que bueno, que no lo tratás como un problema, sino que te da una motivación para ayudar a otras personas. Así que eso es muy importante. Y después con Agus acá te estamos esperando para que vengas en julio y puedas disfrutar del verano, el verano de España. Así que un abrazo fuerte, un beso. Gracias. Gracias, Marcelo. Sí. ¿Viste cómo uno se emociona? Sí. Ay, yo tengo con mis nietos cuando hablaron su vocecita y mi... ¿Qué te hace eso adentro de tu corazón? Mucha alegría, la verdad que te agradezco, Eduardo, por esto. La verdad que hoy fue un día cargado de mucha alegría. Qué lindo, Patri. Sí, qué lindo verdad. Poder vivir la vida para esto, ¿viste? En este tiempo, esta circunstancia que está pasando... Me dio muchos amigos, como Cecilia, como Virginia. Y hay mucha gente en la red esta de enfermedades poco frecuentes. En la red también que estamos con de discapacidad de Misiones. Conocí gente con un gran laburo social, que son gente que están... no son visibles, digamos, no están hoy. Te agradezco la oportunidad que me diste contar mi vida, pero hay muchas Patricio o sí, Patricia. Es el objetivo misión. Del programa, Patri. Hay muchas Patricias en el mundo. Sí, realmente por eso. ¿Y qué son las enfermedades poco frecuentes? Y son aquellas que de origen genético. No, las enfermedades poco frecuentes son una en un territorio, una en cada 2.000 habitantes. Esas son poco frecuentes, digamos. Pero se da, la mayor parte de estas enfermedades son de origen genético. El 80% son de origen genético. Y se da en edad pediátrica, se diagnostica. Y las otras 20 son las que aparecen a lo largo de la vida, puede ser por cuestiones del clima o un virus que pueden ocasionar enfermedades poco frecuentes. Todavía, por ejemplo, la esclerosis múltiple no se sabe exactamente de qué proviene, porque es una enfermedad autoinmune y aparece a lo largo. Se está dando en niños también, que antes era muy poco probable que sea en niños, ahora se está presentando en niños también. Y bueno, a mí me apareció a los 44 años, o sea, a lo largo de la vida apareció, pero no se diagnosticó en tiempo. Pero aparece así y bueno. Pero para eso, bueno, lo que sí que, mira, cuando hablaba con Bettina Escobar, sí, la pediatra, ¿no? De Oberá, tu amiga, sí, ayudándote, me dice cuando vio el flyer sí, de para promocionar tu programa, sí. Justo habías puesto que siempre que puedo elijo ayudar. Exacto. Vos habías dicho, ¿no? No, es que las veces que... Y bueno, y las veces, ¿y sabes qué me dijo Bettina? Mira, Eduardo, yo te cambiaría ese flyer. Sí.
porque dice, aunque Patito no pueda, siempre elige ayudar. Exacto, así es, tal cual como describe ella. Siempre, siempre. ¿Cómo pudiste? Eso es por ahí, mira, viste cómo vamos llegando al final del programa, pero poder mostrar de que a pesar de las adversidades en las que estamos inmersos, a pesar de lo que la vida nos va pasando, la idea era, ¿qué te decía hoy a la mañana cuando veníamos para acá? Que este rato que vamos a estar en este lugar puedas sentirte como tu casa. Y la verdad que me sentí como mi casa, como charlando, como el otro día, charlando, mate, charlando, diciendo, contando un poco, ¿no? Que es cierto, ayudar a alguien es lo mejor que uno puede, la mejor opción que uno puede hacer es ayudar sin pedir nada a cambio, sin decir nada, ayudar por el hecho de que, pues si uno pasa por una situación así, ojalá yo hubiese tenido a alguien que me ayudara. Yo trabajaba en el servicio social del hospital, ayudándole al licenciado Novak, y muchas veces veía gente ya en sus últimos días que quería comer una gelatina, porque me ansiaba. Me contaste de una abuelita, ¿no? Sí, y decía... Una gelatina, ¿no? Una gelatina, fíjate vos. Sí, decía, sí, bueno, qué feliz. La dignidad que te da eso, ¿no es cierto, Patricia? Exactamente. Y si uno tiene a veces en los días de frío, ver la gente que iba de ojota. De ojota, con el frío que hacía, yo tenía media, zapatilla y sentía frío. Y esa persona, decir la pucha, decir... A veces la gente ya ni siente, ¿te diste cuenta? Sí, digo, y como yo en varias ocasiones también no tuve una infancia muy de muchos recursos, también sentí frío en los pies. Y digo, si yo tengo allá en mi casa, tengo un zapato que muy poco uso, digo, fui a... Hasta que ahora, por suerte, el tema del moto mandado. Uh-huh. Es decir, y te ayudó eso. Le llamo por teléfono, digo, a mi hija, digo, o mándame a la señora que está en casa, mándame tal caso, y le das ese calzado a esa persona. Y verle que esa persona se pone con una media y decir, qué feliz verle en el rostro, la felicidad de decir, de tener un calzado para... Eso es lo gratificante, decir, ver que con lo poco que uno puede, le hace feliz grandemente a otra persona, ¿no? Me dijiste que la vida es como un boomerang. Exactamente, un ida y vuelta. Exactamente. Es así. Yo siempre pienso que un hijo, mis hijos estuvieron estudiando afuera, digo, por ahí en un momento, no digo que estén pasando, pero le pase algo, siempre va a haber alguien que le va a ayudar. Entonces uno también tiene que ser así. Si uno ve que otra persona está en una situación y puede ayudarla, también tiene que extender la mano a esa persona. Porque también tenemos hijos, bueno, en mi caso nietos. Algún día, Dios quiera que no estén de ese lado necesitando. Pero si ven que la abuela da al otro, también ellos también pueden ser así. O sea, uno tiene que mostrar con el ejemplo para que otros repitan, ayuden a otros. ¿Tenés algún sueño en mente? ¿Un sueño? ¿Qué te gustaría? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? Deseo que mi hijo pueda lograr su título universitario o un oficio, que pueda desenvolverse bien en la vida. No digo, no todos a veces nacimos para ser profesionales, pero... Totalmente. Que logre su meta aquí. Es el único que me falta. ¿Y vos, para vos, qué esperas? Y para mí, poder seguir ayudando a la gente. Que Dios me dé una larga vida para que pueda seguir ayudando a la gente. Gracias, Patricia. No, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Sí, gracias, Ariel, ¿no? La verdad que también es gran... Estando ahí atrás me di cuenta el trabajo que es hacer ser operador de radio. ¿No es cierto? No, es fácil. ¿Viste que no se puede hacer un programa? Claro, sin el operador. Sin Ari, así que todos son importantes. ¿Viste? Todos somos importantes. Todos somos importantes.
todo en la vida tenemos nuestro granito de arena que se va para formar el inmenso mar que tenemos, playa que tenemos, mar, sí, ¿no? Qué hermoso. Gracias, Patricia. Así estuvo con nosotros Patricia Liliana Wasiak, compartiendo acá en Algo que Contar hoy nuestro programa número 96, @algo_que_contar0, nuestra cuenta de Instagram. Ojalá nos sigan cada vez más apoyando este proyecto de querer mostrar cosas de que podemos, de que siempre, siempre podemos transformarnos. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras respiramos, podemos vivir. Y mientras podemos vivir, podemos soñar. Así que, gracias. Les cuento que el próximo fin de semana, como es Semana Santa, vamos a tomarnos una pausa y, Dios mediante, vamos a reencontrarnos el próximo sábado 6 de abril, aquí en Cadena Express, porque todos tenemos algo que contar. Un fuerte abrazo, que pasen una feliz Semana Santa, y así nos despedimos con la música que nos pone Ariel Wojtowicz.